el número 6, idílico de Villarrocío. De Azuequino, su registro certificado, 63 meses, color castaño. Hijo de Magnífico de Villandrea en Atalanta de Armoagro. Su abuelo materno, Duelo, criador, criadero Villarrocío y propiedad del mismo. Becerrera Los Potrillos en Montería, Córdoba, monta Luis Carlos Posada. En movimiento, el número 6, idílico de Villarrocío, se prepara el 7. Bueno, y que dé la vida de Humberto Claro. Caballos a la pista. Si es tan amable el movimiento. Caballo número 6 es el caballo gran campeón de esta feria Exposición Equina, caballo que luce en su arreglo, su adiestramiento, su suavidad, el ritmo, el sostenimiento, el esplendor que maneja este caballo de principio a fin en la categoría, caballo de la mejor prueba individual, de mejor desempeño, caballo que no cometió errores, siempre sobresalió, hizo la labor de la mejor
manera y es el caballo que tiene los méritos suficientes para obtener el máximo galardón, gran campeón, el caballo número 6. El caballo número 1, tenga la bondad de movimiento. Este es el gran campeón reservado, caballo que se compara con otro ejemplar, y en este caballo encontramos alegría, energía, un caballo que sobresale por su fenotipo, esa condición morfológica deseable, hizo muy bien ejercicio, muy buen el ejercicio, buena prueba individual, buen desempeño en la pista de resonancia, claro, sonoro, ágil, con mucha sonoridad, es el caballo también con los méritos suficientes, gran campeón reservado. El caballo 5, tenga la bondad. Este caballo se compara con el caballo anterior, caballo suave, un caballo reunido, pero ustedes lo apreciaron, el caballo mermó la energía, el otro caballo lo superó en ese nivel de batidas, en la agilidad diagonal de los pasos de la trocha en la pista de resonancia. En la prueba de comparación, el otro caballo fue superior en el ir y venir por la tabla. Primer finalista, el caballo número 5. Declarado gran campeón, el número 6, Idílico de Villarrocío, el hijo de Magnífico de Villandrea en Atalanta de Armoagro, propiedad del criadero Villarrocío en Montería, Córdoba, bajo la monta de Luis Carlos Posada. Campeón reservado, gran campeón reservado, el número 1, don Robert de las Peñas, hijo de relicario fuera de concurso en Ministra de Santa Isabel, propiedad del criadero Las Peñas en Sabaneta, Antioquia, monta Mauricio Gutiérrez. Primer finalista, el número 5, por fin del reposo, hijo del ejido de la Virginia en Mensajera del Reposo, propiedad de Ale Gabriel Gómez Gómez, monta Jorge Jaramillo, Montería, Córdoba. Segundo finalista, el número 8, triunfador del Club Típico, hijo de Bendecido de la Caprichosa en Suerte de San Sebastián, propiedad del criadero Fortaleza en Santa